Ellos son los protagonistas de la Segunda Argentina. Únicos, irrepetibles, necesitan nuestra protección. Muchos accidentes se producen en el hogar. Preste especial atención a los enchufes. Protéjalos con tapas especiales. Así evitará que introduzcan los dedos o objetos pequeños en ellos. Pueden electrocutarse. Instale en su hogar el disyuntor diferencial. Enséñeles que cuando están descalzos, aunque el piso esté seco, no usen ni toquen aparatos eléctricos como, por ejemplo, la heladera. Y usted haga lo mismo. Pueden electrocutarse. Muchos accidentes se producen en el hogar, en el propio y en el que visitan. Deje jugar a los chicos con cuchillos, hojas de afeitar, agujas de tejer o coser, ni con destornilladores, pinzas o serruchos. Muchos accidentes se producen en el hogar. Aleje del alcance de los chicos los productos de limpieza, pinturas, solventes, todo aquello que pueda ser tóxico. También los medicamentos. Muchos accidentes se producen en el hogar. No haga la comida con su chico en brazos, ni lo deje en el suelo cerca de la cocina. Procure que los mangos y asas de sartenes y cacerolas permanezcan siempre hacia adentro y trate de cocinar en las hornallas interiores. Muchos accidentes se producen en el hogar, en el propio y en el que visitan. Hasta unos pocos centímetros de agua son suficientes para provocar la muerte por ahogamiento. Si tiene pileta de natación, estas deben estar cercadas. Los baldes y los inodoros también son peligrosos. Muchos accidentes se producen en el hogar. Que no jueguen con bolsas de plástico ni con juguetes que contengan piezas de pequeño tamaño. Revise a fondo todos los sillones de la casa y también los cajones para asegurarse de que no haya monedas, botones o pequeños objetos que puedan llevarse a la boca. Pueden asfixiarse. Muchos accidentes se producen en el hogar y también cuando trasladamos a los chicos de un lugar a otro. Cuando vayan en algún vehículo, los niños menores de un año deben viajar en sus sillas de seguridad y los menores de 10 años sentados en el asiento trasero del vehículo con cinturón de seguridad. En Argentina se producen más de 1000 muertes anuales de chicos sanos, desde recién nacidos y hasta 5 años, por todo tipo de accidentes. Cuidemos a los protagonistas de la Segunda Argentina.